acá por su ventana. Su ventana. Sí, no, chica, fue la que le. Tuviste pedos, ¿no? Lo sabes. Pasan de repente, flashes por mi mente. Hace frío, llueve, algo me conmueve. Es Santa Flow. Es posible todo, pero sé cuando es inteligente. Porque ya sabes, no se conjura en contra él. Es más fácil, más fácil. Hey, hey, Iván, Iván. Saludita, carnal. Quieren llegar al lugar donde estoy yo. Quieren gustar a la gente más que yo. Ni siquiera yo me puedo comparar a yo. Quieren hablar más rápido que yo, pero no lo consiguen, pues saben que es imposible con lengua de este calibre, porque me sale tan libre como las olas del mar al llegar hasta los arrecifes. Sé que es algo natural que los demás en mí se fijen. Fíjate quién nació para vocalizar bien. ¿Quién te deja por el suelo sin esfuerzo? Fíjate con cuánta chulería. ¿Otra vez me vas a venir con eso? No se trata de eso, entiéndelo. ¿Entonces de qué se trata, Tienes que quedarte horas extras como siempre, ¿y para qué? Al final a la mera hora ni te pagan a tiempo. Bueno, está bien que se tardan a veces, ¿pero qué quieres que haga? Pues no sé, pero ya estoy harta, estoy desesperada. Bueno, aparte tú nada más te la pasas pidiéndome dinero. Pero no es para mí, es para la casa, ¿Crees que me lo gasto en qué? Mira, ¿qué? Ya estoy cansado. Yo también estoy cansada. Solamente que me estés pide y pide dinero. ¿Qué quieres que haga? ¿Y dónde quieres que lo saque entonces? ¿Quieres que venda aquí las cosas que con tanto trabajo hemos comprado? Aparte, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo? Las deudas no se pagan solas, debemos la televisión, debemos la tarjeta de crédito. ¡Adriana! ¡Ya! ¡Estoy harta! ¡Me voy a dormir! Ay, haz lo que quieras. Ya me voy. Oye, Ore, ¿traes dinero? Sí, para pasajes y así. Yo no sé qué le haces al dinero, Iván. Te recuerdo que no me lo regalan, ¿eh? ¿A qué hora sales de la escuela hoy? A las 9. Con cuidado. Sí. Comes algo, ¿eh? Güey, van a quedar poca madre. ¿Sí? Güey, te recuerdo que tiene novio. ¿Y? No, pues yo nada más digo, Ya sé que tiene novio, güey, pero no me importa. ¿Qué onda, cabrones? ¿Cómo andan? ¿Esto es lo nuevo? Sí, güey, están chidos, ¿no? Sí, güey, están poca madre. Sacan las chelas, ¿no? ¿Ahorita? ¿Hasta qué hora, güey? Ay, güey, anda rayado. Ahorita te las chelas, ¿no? Sabes que sí, güey. ¡Que se arme la peda! Se supone que sales de la escuela. Buenas noches, me fue bien, ¿y a ti? ¿Qué? Digo, puedes saludar antes de que me reclames, ¿no? Lo que quiero decir es que a qué hora se supone que tendrías que estar aquí. Bueno, se me hizo un poco tarde, pero ya estoy aquí. ¿Estás bien? Sí. Bueno, para la próxima intenta llegar más temprano o avisa que llegas tarde. Sí. Bueno. Hola. Pues mis papás ya están dormidos, pero dame 20 minutos y estoy ahí.
acabado mi dominio con la rima. Las cosas han cambiado y un milenio se termina. Después de empezar, y a mucha honra con maquetas. Después de rimar, por diversión hoy tengo metas. No tuve la ocasión de dar cientos de conciertos, pero allí donde había un rimadero, Iván siempre era el primero. Desterrado hasta la médula, soy una mente incrédula. No me cuentes películas, quemo cuadrículas. Meto altavoces, traigo el ritmo, la producción, graves y agudos óptimos. Hora de entrar en acción, Iván devora. Yo os hago flipar, soy dinamita pólvora, a punto de estallar, Iván con todo. ¿Sigues acostado? Son las 3 de la tarde. ¿A qué hora llegaste anoche? ¿Qué te está pasando? ¡Iván! Sí, ya te oí. Pues respóndeme entonces. ¿Dónde andabas? No sé qué te está ocurriendo. Buenas noches, jóvenes. ¿Todo bien? Sí. Buenas noches, oficial. ¿Son de por aquí? No. Venimos a buscar a un amigo, pero no dimos con la dirección y pues ya nos vamos. ¿Alcohol, drogas? No, nada. ¿Y eso es de ustedes? No, eso ya estaba ahí. Entonces no hay problema si hacemos una revisión. Por simple seguridad. Sí, no hay problema. No, está bien. Conozco sus pasos porque tienen que pasar. El tiempo pone a cada uno en su lugar. Abre los ojos y por fin me encontrarás. Abro las alas y comienzo a despegar. Mírame, escúchame, olfateame, saboreame. Ven, tócame si puedes, sígueme, quiéreme, déjame, tómame, odiame, témeme, cómeme la polla. Por ser un cachondo me han llamado pervertido. ¿Por qué carajos hiciste eso? Sí, que es que no vi tu cara de miedo, güey. Mames, güey. Ya no nací. Empujaste a un policía. ¿Y qué, güey? Ya mejor me voy, güey, antes de que me vean contigo. Güey, conmigo estás seguro. ¿Entonces qué? ¿Te llevo a tu casa? Sí, pero me tienes que dejar unas calles antes porque Carlos nos va a ver y se va a ir. Ok. Santa Flow, el MC con más sabor, el Palini, el vacilón, el hombre de los mil nombres. Tan solo un desterrado en este mundo desolado. Silencio. Pues después de lo de anoche no creo que podamos reunirnos más allá afuera. No sé, güey, yo creo que lo mejor es huir, abrirnos después de todo esto. Güey, ¿abrirnos? Relájate. Solo hay que dejar que se les pase ya, güey. ¿Tú qué opinas? La noche se ha alargado porque me he encontrado con Johnny Walker, un viejo amigo conocido en el bar y entre mis colegas el más popular. En el móvil veo cosas que grabé, la gente y la música toda pastilla. Yo no recuerdo cómo coño acabé lamiendo entre las piernas de aquella chiquilla. La cosa se alarga hasta el amanecer, hoy tengo en la ropa pelos de mujer. No sé dónde estoy, no sé qué hice ayer, maldita resaca, joder. Un charco de pota en el suelo, intento recordar y no puedo mentir. La dignidad y el dinero, me encanta caer en este infierno. En una disyuntiva sin salida, deja ya de dudar, cobarde. Se te acaba el tiempo y solo hay una vida. Soy tu consejero, escúchame. Solo quiero que lo pases bien. Deja a un lado las preocupaciones porque matas el presente. Vive el momento, man. Carpe noctem, carpe diem. Vete a cerrar.
¿Ya viste la hora? Iván, ¿me escuchaste? Sí, ¿qué quieres? ¡Que hagas algo de tu vida! ¿Cómo vas en la escuela? Bien. ¿Estás seguro? Antes estabas en casa. Le ayudabas a tu mamá. Platicábamos. ¿Qué pasó? ¿Sabes que si tienes algún problema podemos platicarlo? ¿Sabes qué? Mejor deberías de dejar de cagarla en el trabajo y tal vez así dejen de estar peleando todo el tiempo. Hola. Por el momento no te puedo contestar, pero dejo un mensaje y te hago más tarde. Bye. Mierda. ¿Qué onda? ¿Todo bien? No, güey, la verdad no. ¿Qué pasó? Me expulsaron de la escuela, güey. No sé qué chingados voy a decir en mi casa. Güey, no mames. ¿Estás preocupado por eso? Empujaste un policía, cabrón. ¿Y estás preocupado por qué te dirán en la casa? Pues sí. Toma, güey. Háblalo. Y ya pensarás qué hacer. Pues sí, digo, ¿qué puede ser peor, no? ¡Ey, tú, cabrón! ¿Qué carajo significa esto? ¿Quién te lo dio? Yo te lo di. Mira, cabrón. Más te vale que no te vuelvas a acercar a mi chava. Quítense, quítense. No mames, no, no mames, déjalo. No. Ya, güey, ya. Ya, güey, ya, güey. No, 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 no te vuelves a meter con mi chava, ¿eh? No mames, no te mames, güey. Iván, güey. Güey, ¿cómo estás, güey? Iván. Bien, pero bien, ¿no? Iván, ¿no? Güey. ¿Y decías que qué podía salir peor? No mames. Toma, cabrón, toma. Para que te calmes. Háblame. ¿Qué te pasa, pendejo, eh? No mames, pinche idiota. ¡Lárgate, idiota! ¡Antes de que te parta tu pinche cara! No sé qué vamos a hacer. Llego a la escuela, no sé. Realmente ya me estoy desesperando. No, mira, hay que tenerle paciencia. ¿Pero qué te pasó? Nada, estoy bien. Creo que nos debes muchas explicaciones. Estoy bien. Hablaron de la escuela para decir que te expulsaron. Y parece ser que no te importa. ¡Carajo, di algo! Iván, contesta, por favor. Ven acá. Pasan de repente, flashes por mi mente. Hace frío, llueve, algo me conmueve. Vuelven a mi memoria el patio, el instituto. Vuelve aquel niño soñando ser adulto. No sé cuántos inviernos me alejan de aquel chico. Su máxima preocupación, cazar chochitos. He grabado un LP, algo que soñaba él. Pero aquel chico era mucho más feliz, no sé. Porque todo era más fácil para aquel chico rebelde. Porque todo era más grande y a mí nada me sorprende. Porque la felicidad y la ignorancia juntas van. Porque el tiempo va robando cosas que al nacer te dan. Él dudaba en mil detalles insignificantes. Pero tuvo claras varias cosas importantes. Testarudo, consejos jamás seguía. No, tropezaba y caía, así, así aprendía. Un inteligente gamberro y mal estudiante. Santa, muchas gracias por venir
a México. Gracias, Santa Flow. 4 años, bien vale la espera por tus conciertos, tu música. Gracias por todo, Santa. Santa, gracias por regresar a México. Espero que no tardes tanto la próxima vez. Santa, Noriko, Diem, Víctor. Muchas gracias por esto. Gracias por el concierto. Gracias. Gracias. Iván, por ti aprendieron a dejar de luchar. Gracias, buenas noches. Gracias por ti y por todos. Cuídate mucho, ¿vale? Y no te rindas nunca, en nada. Gracias. Gracias a todos los que habéis estado. Gracias a todos los que están día a día. Es color, calor, melodías, armonías y amor a esta poesía. Esta canción que es un pedazo de mi vida. Es un pedazo de tu vida. Sí, solo es la vida. Pero si estás atrapado, encerrado, enjaulado, estás jodido, hermano. Es imposible no acordarse de todo lo que ha pasado. Pero el pasado es pasado y está pasado. Si los errores pasados te traen.